Vamos a saludar a Cristian Sancho. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, Cecilio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Me dolió verte con la camiseta de Boca, lo único. Es como, viste, cuando el jugador se va afuera y lo tenés que ver en otro momento. Exacto, igual. Hacé de cuenta, soy Pablo Pérez. Dale. Sí, aparte los colores y demás, pero nada, me pareció genial. ¿Cómo fue que se los propusieron, Cristian? ¿Cómo surgió? Mirá, a mí me llamaron, el hecho de hacer la publicidad, me llamaron hace unas semanas de la agencia que hace esta publicidad, de DirecTV, diciéndome que existía la posibilidad de hacer una publicidad para promocionar, porque estaba viendo mucha piratería en base a lo que son los partidos de fútbol, y como DirecTV se pegó, era el canal oficial de la Copa Sudamericana por Boca y por todo lo que es la Conmebol, querían, bueno, promover esto, no a la piratería, y también, no a la piratería, no solamente los partidos de fútbol, sino también las películas. Uh-huh. Y le parecía que era interesante hacer este crossover, un actor con un futbolista, en este caso con la Copa Sudamericana, y también obviamente con la señal DirecTV, que es la que también da muchísimas películas y muchos estrenos en el mundo. Así que fue de esa manera, se dio la posibilidad de juntarnos, y yo tuve el placer y el privilegio de conocer a Cavani, que es un crack. La verdad, tuve un día hermoso ayer con mi hijo y encontrarme con él en la posibilidad de conocer una persona que es un fuera de serie. Espectacular ser humano. Tiene pinta de muy buen tipo. Es muy buen tipo, excelente persona. Que pasamos una muy linda jornada filmando, y después me invitó a almorzar su hermano Fernando y él. Almorzamos junto con mi hijo, así que estuvimos en una mesa de cuatro comiendo antes de irse ellos a la concentración. Pero fue para mí fue un día muy, muy lindo, porque uno pidió desde el lugar, uno desde actor, y él desde el futbolista, la posibilidad de cruzarnos en un comercial y bueno, firmar varias cosas que se van a ver en el próximo mes, que es cuando se vaya dando todo a partir de la Copa Sudamericana con Boca.